sin la primera reflexión nos dedicábamos a presentar a San Juan de Ávila en todos sus aspectos. Vamos ahora, en esta segunda reflexión, a hablar de su vida, de su vida. San Juan de Ávila es de esos santos que humanamente no le salieron bien las cosas. Pero a veces el Señor escribe reto con reglones torcidos. A veces la falta de éxitos que perduren traen una gran fecundidad para la Iglesia, porque lo importante no son los éxitos, que si vienen éxitos mejor, sino la fecundidad, ganar corazones para el amor del Señor. Me gusta citar ese texto que se le atribuye a San Juan Pablo II, antes de la elección como Papa, pastor de la Iglesia Universal. Dicen que antes de entrar en el cónclave, escribió en un papel: si no creen con mi palabra, creerán con mi sangre. ¿Qué quiere decir? Que la vida de San Juan Pablo II fue una vida de entrega por todos, hasta el último momento. Cuando se le veía que se le caía la baba, decían: ¿cómo es posible que permitan ver a un papa así? Y había gente que decía: pero este hombre, ¿cómo ama, no? Pero es que no deja de entregarse, de darse a los demás. ¿Y cuántos al final de su vida llevó a Cristo? ¿Cuántos? Con la fecundidad de su vida. Y podemos hablar también de otros santos, como el ya próximo Carlos de Foucault. En este año que viene, parece ser, va a ser la canonización de Carlos de Foucault. Pues él siempre había deseado crear una asociación de gente que viviera lo que él estaba viviendo. Él estaba en el Sáhara, con los Tuaregs, quería convertir a alguien y no convirtió a nadie. Al final murió de accidente, sus escritos se perdieron y después se recuperaron, y actualmente hay 10.000 personas que viven el carisma de Carlos de Foucault. Bien, pues a veces en la vida las cosas no salen como uno espera, pero después el Señor bendice, y bendice mucho. ¿Cómo es posible? Lo hemos dicho también en la primera reflexión. ¿Cómo es posible que San Juan de Ávila, ahora en el tiempo actual, sea presentado por la Iglesia Mundial, Universal, como maestro, como doctor de la Iglesia? Porque su enseñanza no es solamente un bien para la Iglesia de España, patrono del clero secular español, sino es un bien para la Iglesia Universal, con su doctrina eminente, sobre todo con su doctrina eminente. Bien, Juan de Ávila es de familia de conversos, del judaísmo al cristianismo. Por lo tanto, el siglo XVI, aquel que venía del judaísmo, era mal visto. Por lo tanto, va a ser toda su vida una vida de marginación, puesta en sospecha. Y por eso se llamará Juan de Ávila. No quiere decir que vivían en Ávila, sino era la costumbre que los que venían del lugar, venían del judaísmo, ponían el lugar de su asentamiento. Se asentaron allí, pararon allí, pero no eran de allí. Y así ocultaban sus apellidos judíos. San Juan de Ávila no era de Ávila. Eso, el día de su doctorado en el Observatorio Romano, es curioso que salió en primera página San Juan de Ávila, que era de Ávila. Inmediatamente los que estábamos llevando la peregrinación de los obispos al doctorado de San Juan de Ávila, hablamos con el director del Observatorio Romano, diciéndole que de eso nada, San Juan de Ávila no era de Ávila, era de Almodóvar del Campo. Bien, Almodóvar del Campo, dice, parece ser que era de una de las familias más ricas, tenía una mina de plata, por lo tanto tenía una vida solucionada. Sí, pero todo lo que hacía era cuestionado. Nosotros, ¿cuántas veces cuando nos cuestionan lo que hacemos, nos resentimos, nos molestamos y arremetemos contra quien sea? Nos molesta que nos pongan en duda, ¿no? Pues toda su vida fue un vivir en sospecha. El racismo, el antisemitismo, dice Baldomero Jiménez Duque,
de que estaba acabado su tiempo, golpeó a aquel hombre extraordinario, no le abatió ni le endureció. Le ayudó a forjarse, pero a costa sin duda de mucho dolor entrañable, de mucha sangre, a veces del corazón, del corazón. Es curioso que este hombre que renunció a canonjías, al obispado de Segovia, al arzobispado de Granada, a ser confesor de Felipe II, incluso al capelo cardenalicio, su modelo fue San Pablo y ciertamente vivió en un continuo conflicto al venir de donde venía. A los 14 años va a estudiar leyes a Salamanca, derecho, como lo haría Pedro de Alcántara. Y lo que pasa es que muchas veces a veces nos equivocamos. Claro, podemos decir, fue y volvió, después de 4 años, volvió a su tierra, a Moldova del Campo, fracasado. Claro, podemos decir, pues vaya cómo va este, cómo empieza. Y cuántas veces empezamos a emitir juicios porque las cosas no empiezan como nosotros esperamos. Pues este hombre tan grande, que sigue siendo grande para todos, pues empezó mal, se equivocó. Un temperamento afectivo, orador y orante, de una gran contemplación, pues ciertamente fue de una gran dureza tener que dedicarse a las leyes. ¿Cómo sería para que él las llamara años de negras leyes en Salamanca? Retornó a su tierra con un prematuro hastío y desengañado. Hay algunos que dicen, ¿por qué? ¿Qué es lo que le llevó a volver al Almodóvar del Campo? Dicen unos que la dureza de los estudios. Dicen otros que sería pues la relajación de costumbres, un mundo tan universitario, Salamanca, una de las universidades más importantes de aquel tiempo, pues lo que significa, pues eso tal vez le llevó a volver. Y otros dicen que simplemente, pues porque no vio colmado esa ansia, ¿no? Esa ansia de su corazón. Bien, vuelve desengañado, arrincona los libros y se consagra a la oración y a la penitencia. Iba pasando el tiempo hasta que de repente un fraile peregrino de la Orden de San Francisco le indica que tal vez lo que él está buscando, ese llenar su corazón, no lo haya encontrado como él deseaba en Salamanca, pero tal vez en la nueva universidad creada por Cisneros en Alcalá de Henares, tal vez allí podría encontrar lo que estaba buscando. Allí irá y allí lo encontrará. Vale la pena también estudiar la Universidad de Alcalá de Henares en aquel tiempo, porque los mayores centros de espiritualidad eran los mayores centros de estudio. El estudio y la devoción y la piedad andaban juntas. La sabiduría del corazón y la sabiduría de la mente. Ojalá nosotros también trabajemos para que se den estos centros en nuestras tierras, en nuestros lugares. Conocer las cosas del mundo en la verdad del amor de Dios. Bien, la Universidad de Alcalá de Henares ostentaba en el siglo XVI la primacía de la modernidad y la capitalidad de la espiritualidad española. Esta universidad se gloriaba de marchar en la vanguardia de los estudios humanistas, corrientes tan diversas y tan audaces como el biblismo, erasmismo y el humanismo se daban allí. Se podía estudiar las mismas materias en líneas diferentes de reflexión. El humanismo y la teología se unieron con estrechos lazos desde una recia base humanística. La teología no es concebida como un simple conocimiento de Dios a través de la revelación, sino como una transformación en él. Los centros de vivencia espiritual eran los centros del saber universitario. Encontró en la universidad lo que buscaba. Los años de Alcalá hicieron un gran impacto en su alma y dejaron en ella una huella imborrable. Eso es lo que es la teología práctica. Surge ciertamente en esta universidad y él en Baeza, allí también en la universidad que él creó, ahí también pondrá esa teología práctica, esa reflexión desde la vida diaria, que ciertamente ayuda. Su buen talento se abrió a tantos saberes y ese gusto por la teología práctica también la aprendió en Alcalá.
Juan de Ávila será uno de los de las primicias más destacadas de la Universidad de Alcalá, junto a Domingo de Soto, Francisco de Osuna y Tomás de Villanueva, nuestro arzobispo Santo Tomás de Villanueva. Desde 1520 a 1526, Juan de Ávila estudia allí, recibe su formación. Y es curioso que enviará siempre a sus discípulos no a estudiar a Alcalá, sino a estudiar a Salamanca. ¿Por qué? Porque Alcalá era una universidad nueva, con toda esa efervescencia y con toda esa fuerza, y tal vez él deseaba pues esa medida, esa sabiduría que venía de Salamanca, esa teología más hecha, tal vez, y así lo hará. Grandes posibilidades, pero también tal vez un desorden creativo. Juan de Ávila comienza su labor apostólica en Sevilla hacia 1528, recién salido de la Universidad de Alcalá. Es ordenado sacerdote y celebra su primera misa sin tener ya a sus padres con él. Es curioso que cuando es ordenado sacerdote, está solo, sus padres ya han muerto, y que ahora repartirá su hacienda con los pobres, celebrará su primera misa, hará un banquete con 12 pobres, comerá con ellos, y eso será como dará gracias a Dios. Y después, los mejores que quieren ir a evangelizar América. Su vocación misionera lleva a intentar a embarcarse a las Indias Occidentales. Como dice algún autor, donde hubiese más trabajo y más necesidad y menos honra y aplauso del mundo. Y menos honra y aplauso del mundo. Ojalá también estos modos vayan contagiando a muchos, ¿no? ¿Dónde quieres ponerte a trabajar? ¿Dónde quieres ser enviado? Donde haya más trabajo y más necesidad y menos honra y aplauso del mundo. Es curioso que los barcos van hacia esas Indias Occidentales llenas de misioneros. ¿Y qué es lo que les llevaba a embarcar? Pues lo que el Señor ha hecho por nosotros. Si Cristo ha dado la vida por mí, ¿cómo no yo voy a dar la vida por Cristo? Y muchos barcos no llegaban. Aunque no convirtéis infiel alguno, sino que os ahoguéis en el mar y os maten los hombres, os coman las bestias fieras, habéis hecho vuestro oficio y Dios el suyo. Si Cristo ha dado la vida por mí, ¿cómo no yo voy a darla por él? Se encuentra con Fernando de Contreras. Fernando de Contreras, amigo del maestro Ávila, era un clérigo de la Orden de San Pedro, antiguo capellán de San Ildefonso de Alcalá, fundador del Colegio de los Niños, formador de la redención de cautivos, confesor del arzobispo Manrique, arzobispo de Sevilla e inquisidor general. Fernando de Contreras, cuando sabe de lo que le lleva al maestro Ávila, de lo que desea marcharse en ese grupo con este arzobispo, Fray Juan de Garcés, obispo de Chacala, de México, quiere marcharse a las Indias a evangelizar, pues ¿qué hace este Fernando de Contreras? Se lo dice al arzobispo, don Alonso Manrique, y le llamará y le retuvo en España. Sus Indias están aquí, están sus Indias, en el sur de España. Y bajo pena de excomunión, no solamente lo acepta, sino se entrega por entero. Es curioso a nosotros cuando se nos rompen los esquemas o nuestras expectativas, cuántas veces nos resentimos, nos molesta, nos indigna. Pues él, que lo tenía ya todo organizado, que había vendido todos sus bienes, esa mina de plata que tenía, y lo había repartido con los pobres, en una situación ya de volcarse en lo que tenía que venir, se le rompen los esquemas, le mandan que se quede y se entrega y lo acepta. Ojalá, o sea, también nosotros sepamos en los acontecimientos de la vida, también a través de nuestros superiores, descubrir la mano de Dios. Bien, es curioso que superó las indeterminaciones de su tiempo, consiguió una síntesis espiritual, modelo de madurez y de mesura exacta, equilibrio, seguro y sereno en su modo de plantear su vida y también su docencia y también su predicación. Es acusado a la Inquisición. Claro,
Es curioso que el maestro Ávila, en aquel tiempo, tenía tantos seguidores que incluso hizo peligrar la compañía de Jesús en Andalucía. Le seguía más al maestro Ávila que a San Ignacio. Es verdad que después de sus mejores discípulos, los invitará a que entren en la compañía. Dicen 30-35 discípulos suyos pasaron a la compañía de Jesús. Y él incluso se planteó entrar en la compañía. Después lo comentaremos. Pero bien, está la cantidad de personas que le siguen que, como todo, vienen las envidias. Estaba predicando en una iglesia y en otra estaba un legado del Papa que predicaba las bulas y tal, y claro, pues no acudían, y mandó que callara al padre maestro Ávila, se fue a otra iglesia y toda la gente siguiéndole. Bien, llama la atención las acusaciones que le presentan ante la Inquisición, durísimas. Y se inició un proceso de 2 años, donde 1 año estuvo en la cárcel. Claro, este hombre, de un profundo amor al Señor, de una docilidad plena a la Iglesia, estar 2 años de proceso y 1 en la cárcel, fue durísimo. Dicen que estando en la cárcel empezó a escribir el Audi Filia, esa gran obra de San Juan de Ávila, que sería su obra insigne. Por eso el esquema fundamental parece ser que partió de ahí, y muchas de sus bastantes cartas de San Juan de Ávila vienen de este momento de su vida. El Señor le concedió un profundo conocimiento del misterio de Cristo. No hay mal que por bien no venga. En ese momento, tal vez sería uno de los momentos más duros de su vida, el Señor le concedió uno de los regalos más grandes, un profundo conocimiento del amor de Cristo, del misterio de Cristo, de la cruz de nuestro Señor. Bien, es curioso, los santos como son. Voy a leer un texto de Alfonso Torres que yo creo que también nos puede ayudar a profundizar en esta madera de los santos. Tú eras el más fuerte y fui vencido, todo el día palabra, es oprobio y vergüenza para mí, no volveré a hablar en tu nombre. Eran mis amigos, me espiaban, más pronto se rehacen. La misión reformadora es fuego que les abrasa en las entrañas. En esa tentación, tantas dificultades, tantos frenos, tantas adversidades en la humanidad, cuántas veces nos hace tirar hacia atrás. Pero los santos, cómo se rehacen y cómo vuelven, y cómo se renuevan en la entrega y en la misión evangelizadora. La misión reformadora es fuego que les abrasa las entrañas. Es dentro de mí como fuego abrasador que siento dentro de mis huesos que no puedo contener. Y acaban abriendo el corazón a la esperanza. Aun en los momentos más trágicos de la lucha les alumbra el heroísmo de la fe. Y el de la esperanza contra toda desesperanza. Se apoyan solo en Dios. Bien, es esa pequeñez y debilidad del hombre que ante Dios descubre su fortaleza en su misericordia y en su amor. El Señor siempre ha escogido de los últimos a sus mejores capitanes. Y tal vez no encontramos vocaciones porque seguimos buscando los más capaces, los que más recursos tienen humanamente. ¿Cuántas veces las personas que más recursos tienen se engrían y se pierden? Pero el Señor siempre ha escogido de los últimos a sus mejores capitanes. Y ciertamente, San Juan de Ávila fue uno de ellos. Aunque brilló en muchas cosas, también fue un gran testigo del amor del Señor. Bien, la preocupación por la reforma de la Iglesia era común a obispos, sacerdotes y a todo el pueblo fiel. Había un deseo y una necesidad de todo el pueblo de Dios de reformar y renovar a la Iglesia, que no solamente en sus estructuras, sino sobre todo en los corazones. Los grandes movimientos de renovación espiritual siempre parten de una transformación del corazón. Juan de Ávila descubre que lo que ha hecho a perder a toda la clerecía ha sido entrar a formar parte de ella gente profana, sin conocimiento adecuado de la grandeza de su estado, con ánimos terrenales y codicia, con mala libertad y sin disciplina de letras y virtud. Por eso el maestro Ávila dirá que en los tiempos difíciles, en los tiempos arduos, ¿qué hay que hacer? Elevar el listón, nunca bajarlo, porque se les pide más a los que tienen que ser presencia del Señor. Presencia del Señor a través del sacerdocio, a través de la Eucaristía.
Por eso sus escritos, las advertencias al Sínodo de Toledo y los memoriales al Concilio de Trento, encontramos sus consejos. Pues cuando van los obispos españoles a Trento, le piden que le acompañe, que les acompañe, pero él no va a poder por sus enfermedades. ¿Y qué hará? Escribirá esos memoriales. Y luego los obispos españoles a la vuelta de Toledo le regalaron un gran tapiz de la Virgen, de una Virgen muy hermosa, que está allí en la iglesia de Montilla, en Granada, que realmente hace ver de la importancia y de la gratitud de los obispos españoles a estos memoriales al Concilio de Trento. Esos memoriales, luego aplicándolo a España, en las advertencias al Sínodo de Toledo. Realmente uno de las riquezas más grandes son todas sus recomendaciones, ciertamente, a los sacerdotes y a los futuros sacerdotes. Bien, pues vamos a dejar esta segunda reflexión y vamos ya a pasar después a la tercera para terminar parte de su vida y luego ya hablar un poco de sus escritos.